Amigos, amantes del microfútbol, ¿qué tal? Esta es una noticia en desarrollo. Aquí un avance de noticias microfútbol.co. Nuevo capítulo en el episodio que hay entre la Federación Colombiana de Fútbol de Salón, Cristóbal Estupiñán, y el presidente del Club Santa Fe de Antioquia. Nuevamente la jueza de la República admitió una tutela a favor del equipo Santa Fe de Antioquia y dice a continuación lo que determina esta jueza en cuanto a los derechos vulnerados del presidente y de su Club Santa Fe de Antioquia. Ordénasele al señor Cristóbal Estupiñán García, presidente de la Federación Nacional de Fútbol de Salón, proceda de manera inmediata, es decir, en el término de la distancia, autorizar la inclusión del equipo Santa Fe de Antioquia FS en el Fixture de la Liga de Fútbol de Salón Profesional, que dará inicio el próximo 15 de junio de 2024, ingresándolo en uno de los grupos que le permita su participación activa, mientras se resuelve la presente acción de tutela, además de informar esta inclusión a este despacho en el menor tiempo posible. En ese orden de ideas, la Federación Colombiana de Fútbol de Salón emitió un comunicado, acatando la decisión y, por supuesto, dándole un cupo dentro de la Liga Nacional de Fútbol de Salón al Club Santa Fe de Antioquia. Dice lo siguiente el comunicado de la Federación. No obstante a lo anterior, dando alcance a la medida provisional ordenada en el auto 13 de junio de 2024, se informa al despacho que el equipo Santa Fe de Antioquia FS se encuentra en el Fixture de la Liga Nacional de Fútbol de Salón, que dará inicio el próximo 15 de junio de 2024. Esto es dentro de los grupos, permitiéndosele de esta manera su participación activa en la liga. Es decir, que se acepta la tutela, otra instancia al equipo Santa Fe de Antioquia, en la que pedía la inclusión de su equipo dentro del Fixture. Recordemos que la anterior acción de tutela, en la que Giovanni Yepes pedía el derecho a la información, Cristóbal Estupiñán y la Federación lo cumplieron. Por eso se salvó de ir al arresto de 5 días y la multa de 6.500.000. Esa es una nueva tutela que fue aceptada por la jueza y la Federación la acata. Es decir, que el Club Santa Fe de Antioquia participará en la Liga Nacional Betplay 2024. Estamos muy atentos a cómo queda el Fixture, en qué grupo va a ser incluido el equipo Santa Fe de Antioquia para el desarrollo de la Liga Nacional que arranca precisamente este 15 de junio de 2024. Gana la acción de tutela el equipo Santa Fe de Antioquia, acepta la Federación Colombiana de Fútbol de Salón y se deberá incluir al equipo dentro de la participación de este 2024. Por ahora la información, muy pendientes de lo que siga ocurriendo. Chao, chao.